Trajo unas facturitas, Minion. No, no tengo facturas. ¿Tiene nada, Minion? ¿Para mí, para comer? No, no, acá no tenemos nada. Es feriado de desayuno también. Ah, que no, lo que... ¿Usted que no comió nada todavía? Es muy doloroso. ¿Qué? Porque cuando me rebotaron en el casting de Group, que yo no tenía la green card, me tuve que venir de Estados Unidos, de Polizón. Oh. Y llegué a Ituzaingó. ¿Qué? Estuve... ¿Qué? 4 meses sin comer. No. Y estaba flaco. ¿Qué usted, bebé? No, el traje me quedaba grande, estaba flaco. ¿En serio? ¿Le quedaba...? No. Lo que pasa es que no se notaba, porque vos me ves y yo soy un niño. Pero adentro se le mueve todo. Adentro era un fósforo. No. Y un día en una plaza había unos señores y me dieron un pan duro. Y... ¡Banana! ¡Bananarina! Bueno, ahora estoy mejor, ¿viste? Estoy más gordito ahora. Porque como trabajo en el trencito de la alegría, ¡qué lindo es el lunes! ¡Qué lindo es el lunes! No hay que trabajar. ¡Qué lindo es el lunes! Porque hoy es feriado, me voy a rascar. Perdóname, Minion, ¿no puede ser? Usted arrancó esta canción y sacó un papelito de su Minion, digamos, para banana. leer eso. Petete. ¿Eso sí, porque la compuse hace un rato. Cuando venía en el Sarmiento con 6 dedos, sí. Él venía durmiendo y yo le saqué de la mochila una virome y compuse esta canción. Ah, qué lindo. Sí, vos sabés que el fin de semana, ¿te puedo contar algo? Sí. Recopado. El fin de semana, el sábado, hice un viajecito del Tren de la Alegría y me pagan 20 pesos y me fui al Bingo Morón. Ah. Y compré ahí unas maquinitas de esas tragamonedas. Sí. Entonces me quedaba, fui perdiendo y me quedaba la última monedita. ¿De cuánto era cada monedita? No sé, yo agarré las moneditas y empecé a tirarlas adentro de las máquinas. Ah. Yo me gasté los 20 pesos. Y agarro la última monedita. Y no, perdí casi todo bastante rápido, pero cuando me quedaba una, viste, dije, bueno, empecé a rezar, dije, que sea esta, por favor. Pongo, tiro la palanquita que tiene y me sale una manzana, otra manzana y una banana. ¡Ah! Y me gané 1.200 pesos. Sí. Eso se ganó 1.200. Sí, empezó a sonar ahí una luz y vino un señor del bingo y me pagaron en la caja. Yo estaba re contento, imagínate. ¡Qué bien! Así que me tomé un whisky ahí antes de irme. Pero... es muy doloroso. ¿Qué? ¿Cómo va a ser doloroso si ganó 1.200 pesos? Claro. No, pero se ve que me tenían marcado, porque cuando salgo del Bingo Morón... No. Se ve que me tenían marcado. Me fajaron y me robaron. No, en serio, pero usted festejó mucho. ¿Cómo es que yo supieron? En un momento me agarré a los billetes y le digo, no, estos son míos, y me fajaron. Me dieron. ¿Y le robaron igual? Sí. Y yo decía, no me peguen, soy un Minion. Y me pegaban y reconocía un par. Ya sé quiénes son. ¿En serio? ¿Quiénes eran? Sí, son los de la banda del Gordo Cadena. Es uno que para con los de Morón. Y como yo soy de Ituzaingó y ahí pica. Le hicieron a propósito, pero yo ahora me voy a ir con Sportacus y con Goofy. Gordo Cadena, si me estás escuchando. ¿Quién es el que no? No, la plata. No amenaces. Vos tenés la plata. No amenaces. Vos tenés la plata. No se ponga banda, No. Bananarina, igual estoy contento porque estoy acá con ustedes. ¿Cómo le amenaza así a Cadena? No pasa nada, está todo bien. Estás avisado, papi. Sí, banana. Bananarina. ¿Quién es el que pega más fuerte de es Goofy? Ese Sportacus. No, Goofy lo que tiene es un olor a pata que te voltea, pero cuando estás en la pensión. Uy, encima el que, pie grande. Sí, el que pega así de arrebato de atrás que te rompe la cabeza es el Teletubby Violeta. No. Porque es un grandote. Pero ¿viste? Tiene el brazo corto, ¿te da igual? Sí, pero el chabón se cortó la manga del traje, entonces es mentira. Cuando tiene que pegar, saca el brazo largo. Y no. El otro día le pega un arrebato de atrás a Goofy que casi lo mata. Una pelea que tuvimos en un boliche.
boliche. Qué boliche, bueno, es un asco todo lo que viven. Guido, sí. ¿Te puedo cerrar con un consejo para los chicos hoy? Ah, bueno, dale, debe estar durmiendo igual los pibes, mucho. No, porque los chicos están todos levantados festejando el feriado de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en América estás vos. Bueno. Pero ahora no es más el Día de la Raza, ¿sabe? No es, sí, hoy es el Día de la Raza. No, es el de la diversidad cultural, ¿eh? No, no va más lo de la raza, pues se hablaba de que... Banana. Discriminatorio, se dijo, y entonces se... Bananina. Cambió el nombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y discriminan a quién? ¿A los Minions? Ahora Colón lo están discriminando un poco, pero bueno. Banana. No, lo que está bien, parece que... Bueno, no importa, yo te doy un consejo para terminar. Y si los chicos están durmiendo, que lo escuchen igual. Chicos, si van a la calecita y no tienen plata para el boleto, suban y pónganse al lado de un nene más chiquito, así parece que lo están cuidando, y dan la vuelta de garrón. ¡Banana! Tocan de nuevo en Argentina. De...